Este estudiante de origen ecuatoriano cursa octavo grado y ya tiene claro lo que quiere hacer cuando sea mayor. Yo quiero ser matemático porque a mí me gusta matemáticas. No cuestiona si irá o no a la universidad. Es parte de un exitoso programa educativo en la ciudad de Nueva York que ayuda a estudiantes de bajos recursos a terminar el bachillerato y obtener un título universitario. La idea es equipar a los jóvenes con el liderazgo, la comunicación, el deseo y la disciplina para que encuentren lo que quieren hacer en sus vidas e implementar un plan para lograrlo. Macía Vargas participó en el programa desde los 12 años y acaba de obtener su título en la universidad. Orgullosa de su logro, dice que el trayecto presentó desafíos. Muchos estudiantes como yo están a la desventaja que sus padres no tienen conocimiento de cómo es la aplicación a las universidades, cómo son las entrevistas para un trabajo profesional y no pueden darle esa oportunidad a sus hijos porque sus padres no tienen ese conocimiento, más cuando son inmigrantes y no conocen el sistema universitario de aquí o el sistema de bachillerato de aquí. El programa comenzó hace 20 años y ha beneficiado a unos 10.000 estudiantes en el área de Nueva York. El éxito de este programa contrasta con estadísticas a nivel nacional. Según representantes de la entidad, más del 90% de los participantes hispanos y negros obtiene un título universitario, mientras que a nivel nacional, solo el 36% de esos estudiantes lo consigue. La mayoría de estudiantes en el programa de HEAT son latinos y negros. Algunos son inmigrantes ilegales y eso complica el paso a la universidad. Es difícil ver a jóvenes trabajar duro cada día para que luego se les diga, no vas a poder ir a esta escuela o no podremos darte asistencia financiera por tu estatus migratorio. El Centro de Investigaciones Pew calcula que la cantidad de niños que residen ilegalmente en el país es cerca de 1,5 millones. Adriana Hauser, CNN, Nueva York.